Bien, vamos a ver otro experimento. Estos son los llamados laboratorios virtuales, que alguna vez les hablé. Vamos a ver otro experimento, este de energía. Vamos a ver. ¿Será que se ve allá? Vamos a ver. ¿Sí se ve allá? Bien. Sí, profe. Bien. Ustedes pueden entrar. Yo las que puedan, si quieren, ingresan. Yo les puedo compartir estas direcciones. Son gratis. Eso no tiene nada de cobro. Estamos construyendo una pista. Voy a ponerle en movimiento lento. Voy a coger el patinador. Voy a ponerle una prueba a ustedes. Vamos a ver cómo la responden. Si yo lo dejo soltar desde aquí, ¿será que se sale de la curva? ¿Qué piensan? ¿Se saldrá de la pista? Si yo lo suelto aquí. No. ¿No? Sí. Vamos a ver quién tiene la razón. Vamos a ver quién tiene la razón. No se puede con los dos. Vamos a ver. Ahí voy. Muy bien, no salió. No salió. Vamos a ver qué va pasando. En la medida que sube, debería llegar desde la misma altura en que se soltó. Algo va pasando. A medida que va pasando el tiempo. Se va disminuyendo la energía. ¿Qué energía? Y la velocidad. Si disminuye la velocidad, ¿en qué energía te refieres? Cuando hables de velocidad. La energía del movimiento. Energía cinética. La energía potencial gravitacional. Vamos a ver quién está pendiente a la pantalla. Vamos a ver. Yo le voy a hacer un cambio ahora y repite el mismo experimento. Vamos a poner el muchacho aquí. Nuevamente. Aquí está el muchacho. Vamos a ponerlo aquí nuevamente. Algo le voy a hacer. Vamos a ver. No la digan enseguida. Si descubren enseguida lo que hice de cambio, cuando ya haga la pregunta, usted me dice. ¿De acuerdo? Vamos a ver quién está pendiente. Ahora sí, voy a repetir el experimento. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se saldrá de la trayectoria o no se saldrá? Sí, profe, se sale. Vamos a sí. Ver. Vamos se sale. A ver. Sí. Se salió. Pero date cuenta un detalle. Si yo hago esta variante, ¿será que llegará hasta arriba? No. ¿Qué punto está más elevado? ¿El de la derecha o el de la izquierda? El de la izquierda. El de la izquierda. Vamos a ver qué pasa. Vamos examinando. Vamos haciendo experimentos científicos. ¿Qué pasará?
que irá pasando. Se va a salir del lado derecho. ¿Alguien me puede decir qué fue lo que cambié? Profe, que antes la fricción estaba en la mitad y ahora no tiene fricción. Exacto, la fricción. Si no hay fricción, fíjate lo importante que estamos descubriendo desde grado octavo. Esa es una puerta. No se escucha nada. La fricción, es que la señal está muy mal hoy. Está muy mal hoy. Está muy mal. Se corta de miedo y solamente se escucha la última palabra. Uh-huh. Vamos a conocer con este experimento que hay una característica que tienen los cuerpos para tratar de detenerse. Eso se llama la fricción. Muy bien. La fricción es como esa resistencia para que el cuerpo no siga moviéndose. Usted se dará cuenta ahora, caramba, y estoy viendo que el patinante no se detiene. No se detiene, ¿verdad? Estoy observando ahora, como en el caso anterior, el patinante cada vez iba perdiendo altura. Y ahora estoy observando que prácticamente está llegando siempre a la misma altura. Voy a ver, voy a poner la cuadrícula para darme cuenta si es verdad. Puntico sale del punto rojo. Debe llegar, si no hay rozamiento, debe llegar a la misma altura, aproximadamente. Voy mostrando la velocidad. Ahí va aumentando la velocidad, llega a una velocidad máxima y nuevamente disminuye. ¿Dónde hay máxima velocidad? ¿En la parte superior o en la parte más baja? En la parte más baja. Cuando está bajando la curva. Uh-huh. Se supone que es una pista de donde practican el skate. Skate. Él es un skater que le dicen en Estados Unidos. Con su patineta en la pista, que es completamente lisa. Uno cuando le una superficie completamente sin fricción le dice que es lisa. No tiene rozamiento. Si yo le agrego rozamiento, voy a observar el cambio. Vamos a ver qué pasa. Miren a ver si llega a la misma altura. Cada vez que va y viene. Entonces, podemos hablar en términos de energía potencial gravitacional, en términos también de energía cinética. La fricción lo que le hace es perder movimiento, y esa es la razón, porque es una fuerza que frena el movimiento de las cosas. Mira cómo queda finalmente el skater. Llega un punto a establecerse una condición de equilibrio. Ahora podemos inventar otra situación. Por eso las invito a ustedes a que saquen ese laboratorio. Yo les mando el enlace y ustedes lo pueden experimentar allá. Hacen una pista. Miren, hacen todas estas transformaciones. Pueden sacarlas. Inventar un problema. Pueden construir las curvas. Esta es más plana. Esta es una pendiente más inclinada. Vamos a poner el experimento. Antes de poner el experimento, vamos a reducir el rozamiento. Si reducimos el rozamiento, quiere decir que lo dejamos sin fricción. Si aumentamos el rozamiento, significa que no queda liso, que queda rugoso. Cuando queda muy rugoso, es como si fuera una calle que tuviera mucha piedra, estuviera rota, para baches, todo eso. Cuando le quitamos ese rozamiento, estamos diciendo que prácticamente es como si fuera sin fricción para una idea, y no lo es, ¿cierto? Como si fuera una calle nueva que usted se la va a estrenar. O
Profe, como si estuvieran en baldosa. Exacto, lisa. Tú te puedes patinar en una baldosa, ¿verdad? De esas grandotas. Parece que tuviera cera. Bueno, así con la cera reducimos el rozamiento. Vamos a ver qué pasa. No hay fricción, vamos a ver si él alcanza a llegar allá. Se salió, porque no hay nada que lo detenga, y por tanto, si no lo detienen, significa que él va a seguir derecho. Se repite la simulación. ¿Sí vieron? Ahora vamos a ponerle rozamiento. Este sería el rozamiento normal. ¿Te das cuenta dónde moví el controlador de la misma? Ahí voy dando, pincho nuevamente y ahora observaré a ver si tiene el mismo comportamiento que el anterior. Más o menos, ¿verdad? Vamos a subirle más rozamiento. Vamos a ponerlo por aquí. Repetimos el experimento. Mira lo que pasó. Se devolvió. Ponerle el máximo, exacto. Vamos a ponerle el máximo, vamos a ver qué pasa ahora. Se va devolviendo porque queda atrapado entre el penúltimo y el último, ¿verdad? Antepenúltimo. Ahí queda. Ahí hasta detenerse. Puedo aumentar la masa. Puedo disminuir la masa. Así que también la masa podemos estudiarla a ver qué pasa con el movimiento. Vamos a ver si es muy pequeño. Mira lo que me permite un laboratorio virtual. Estudiar todos estos fenómenos. Cuando se cambian las variables, se les dan otros valores. Lo pongo en movimiento lento para estudiarlo, mucho mejor. Vamos a ver qué pasa si le coloco más masa. Sería en nuestro caso como si fuéramos más gordos, más rellenos nosotros. Ustedes estarían más rellenas. O sea que también la masa cuando aumenta también le frena ese movimiento. Aquí son unos gráficos que nos muestran a nosotros el comportamiento. A ver, ¿cuáles son las energías que están mencionando ahí? A ver. Cinética, potencia, térmica y total. Ahora, de todas esas que hemos mencionado, ahí hay una que no estudiamos cuando estábamos explicando la modelación. ¿Cuál es? La térmica. La térmica. Y la térmica está relacionada con el... calor. Calor. Calor y temperatura, ¿verdad? La temperatura que podemos hacer. Entonces, vamos a repetir la simulación nuevamente. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué va pasando con la energía térmica a medida que va avanzando? ¿Qué va pasando con la energía térmica? Va aumentando y disminuyendo. ¿Tú crees que disminuye? Míralo bien. Es la térmica. Aumenta cada vez que él sigue patinando. Exacto. Una prueba, como la superficie tiene, ¿tendrá o no tendrá rozamiento? Miren a ver. Sí, sí tiene. Sí, sí tiene el rozamiento. Ah, o sea que debe ser que las llantas de la patineta, como tiene rozamiento, también la superficie, al rozar,
¿qué pasa cuando tú coges las dos manitos y cuando tienes calor y comienzas a frotarlas una con otras? ¿Qué pasa? Se calientan. Se calientan. Entonces quiere decir que las ruedas, la superficie de las rueditas de la patineta con la superficie de la pista, ellas rozan y le va pasando ese fenómeno. Se van calentando y en la medida que va caminando, perdón, en medida que va rodando la patineta, también va a ir aumentando la temperatura. Pero fíjate que las otras variables, las otras energías, la cinética y la potencial, por supuesto, la total afecta, ellas pueden ir aumentando o disminuyendo. Descúbreme dónde aumenta la cinética. Miremos primero la cinética, dónde aumenta. ¿Cuando va bajando o cuando va subiendo? Cuando va bajando, cuando baja. Exacto. Si tú descubriste eso, en los puntos más bajos debe ser la mayor altura del bloque de la energía cinética. Vamos a ver si es cierto. ¿Cierto? Sí. Podemos variar también. Vamos a ver esto. ¿Qué pasaría aquí? Si hago esto, si hago esta variante. Esto que me hace recordar, en el circo hay algo, algún instrumento que se mueve así, que tiene esa apariencia. ¿Qué será? ¿Qué será? Una montaña rusa. Una montaña rusa, correcto, una montaña rusa. Profe, pero no en el circo, en el parque de diversiones. En el parque de diversiones, perdón, yo te dije circo. Ahí va. Dense cuenta que él lleva arriba un diagrama de pastel, que eso también ayuda a visualizar. Entre más grande sea el color, o sea, el mayor área, es la energía mucho mayor, más predominante. Observa, primero tiene energía cinética, después tiene más energía potencial, se aumenta la energía cinética, aumenta la energía potencial, pero sigue aumentando la térmica. La total es la sumatoria de todas. Bueno, entonces eso es para que lo sepan ustedes, cómo estas simulaciones me permiten a mí estudiar el comportamiento de los cuerpos. Hay otras, vamos a ver, más que esta que dice introducción. Eso es lo mismo. Para que conozcas el software. Haga el experimento. Con esas tres formas posibles. Con esas tres alternativas, mira. ¿Ves? Quiere mostrar la cuadrícula, quiere ver la velocidad, quiere ver el gráfico, quiere ver esto, quiere ver el comportamiento. Puedes analizar todos esos detalles. Bien, yo les voy a mandar eso para que ustedes lo ensayen. Esos son los laboratorios virtuales que siempre les hablé hace buen rato, que generalmente se utilizan en física. A ver qué tenemos por aquí. Y hay uno que les mandé al grado noveno. Vamos a ver este. La fuerza aplicada. Mm.
Mira que es un sistema de un resorte. Ese resorte lo estiramos. Si esta es la manito nuestra, que es la que está estirándolo, es la fuerza aplicada y está de color rojo. Va a haber una fuerza contraria a esa fuerza, se llama fuerza restauradora, esa es la del resorte. ¿Por qué naturalmente ocurre eso? Porque generalmente cuando un resorte está en estado normal, es decir, que no está deformado, inmediatamente comenzamos a aplicar la fuerza. Mira qué va pasando con la fuerza elástica o la fuerza recuperadora, restauradora. Si en vez de uno colocáramos dos resortes, podemos estudiar el movimiento, comportamiento de todo. Ahora, esta constante elástica depende también del material. Por eso vamos a encontrar resortes que pueden ser diseñados de acuerdo al material. Pueden haber resortes que son demasiado duros y la característica es que se ven más gruesos. Por ejemplo, si se trata del mismo metal, material. Ahora, pueden ser de todas clases, porque hay resortes elásticos, hay resortes metálicos, y también de los metálicos también pueden ser de diferente material. Eso también puede variar. Y esto de los resortes a nosotros también nos permite, que se me olvidó allí, ahí vimos la energía potencial elástica. Ahí la energía, vamos a ver si lo tiene. Mira la gráfica, energía potencial elástica, que se hace en el eje de las Y. Vamos a ver qué ocurre con el eje de las X. Voy a coger aquí, fuerza aplicada. Gráfico de energía. Y comienzo a aplicar fuerza. A medida que voy deformando, o sea, voy desplazando el resorte, ¿qué va pasando con la energía potencial? Ahí lo visualizo. ¿Va disminuyendo o va aumentando? A ver, ¿qué creen ustedes? A medida que lo deformo menos, lo comprimo más. Va disminuyendo la energía. Es la potencial elástica, ¿cierto? Ahora hay dos polos, ¿verdad? Aquí aumenta también. Y cuando lo estiro demasiado, también aumenta. Quiere decir que hay un punto de equilibrio que sería el centro. Si ese resorte yo lo soltara, vamos a ver en un laboratorio acá, que creo que está por ahí. Yo creo que es este. Vamos a ver el de energía. Ahí tenemos el resorte. Ahí está en estado de equilibrio porque no está siendo desplazado. Ahí está la masa, se coloca en equilibrio. La masa es de 100 gramos, la que vamos a colocar aquí. Fíjense, en la derecha vemos, vamos a ampliarlo para ver cuáles son las energías que vemos. A ver, si las reconocemos. Está a la izquierda. ¿Cuáles son las energías? Energía cinética, energía gravitacional, energía térmica, energía potencial elástica. ¿Y la energía total? ¿Cómo se llama para nosotros la energía total? La energía mecánica. Exacto.
tenemos que tener una referencia de dónde vamos a medir. Aquí vamos a colgar y mira lo que va pasando. Vamos a suponer que, mira que aquí puedo variar cómo sería el comportamiento en la Luna, en la Tierra, en Júpiter, en el planeta. Si le quitamos la gravedad, si le ponemos mucha gravedad, ya te podrías imaginar. En el planeta que tiene más gravedad, el más grande es Júpiter. Así sería la deformación. La deformación sería medir esta distancia de aquí roja hasta la negra. Hay una regla, la saco, la puedo medir. Ahí empieza. ¿Cuánto sería la deformación? Cincuenta y dos centímetros. Sí, ese sería en Júpiter. Ahora vamos a verlo en la Tierra. Masa del modo y referencia. Tendríamos que medirlo desde aquí hasta acá. La referencia es aquí. ¿Cuánto daría? Sería, aquí sería 10, 11, 12, 13, 15. 16. Sería 16 centímetros. Imagínate, aquí es 16 centímetros y en Júpiter son 50 y pico. ¿Te puedes imaginar lo pesado que sería una persona allá? Enorme. Eso nada más sería 100 gramos. Allá se volverían como 500. Sería 5 veces lo que pesas acá. Ponte una idea tú. ¿Alguna que sepa ahí cuánto tiene de masa? ¿Que haya ido a la balanza en estos días? ¿Alguna sabe? 49, profe. ¿Cuánto? 49. Bueno, multiplícalo por 5. 49 por 5. Ponle 50. 50 por 5 daría 250 centímetros. Imagínate, ¿cómo será eso? Bueno, ahí puedes quitarle la gravedad, nada de amortiguamiento, vamos a quitarle esto, cuando no tiene masa, mira dónde está el punto de equilibrio del resorte, cuando tiene masa, mira cómo está el punto de equilibrio del resorte, lo estiro, ¿qué tipo de energía tengo nada más allí? Potencial elástica y térmica. No, ¿dónde? No, solo potencial elástica. Exacto. Y mira que la altura está en el suelo, ¿verdad? ¿Y la altura en el suelo vale cuánto? Cero metros. No tiene altura, no tiene energía potencial gravitacional, solamente energía potencial elástica porque está estirado al máximo el resorte. Y vamos a ver qué pasa cuando lo suelto. Toda la energía potencial elástica se intercambia con la energía cinética. ¿Hasta cuándo se detendrá? Pregunto. ¿Será que aumentando la masa se detendrá? Vamos a ver. Sí.
¿Será que si le aumento la dureza, es decir, el material es más duro, el resorte? Fíjate cómo va cambiando. Se pone más grueso el resorte. ¿Será que se detiene? ¿Hasta cuándo comenzará a aparecer energía térmica? Algo hice para que apareciera energía térmica. ¿Qué será? ¿Qué será? Aumentó el amortiguamiento. Uh-huh. El amortiguamiento es prácticamente como decir la resistencia del resorte, ¿ya? Es la resistencia. Eso es como un, como mirarlo como si fuera un rozamiento. O sea, se va desgastando cada vez que sube y baja. Uh-huh. O sea que... Ay, podemos sacar un cronómetro. Si queremos arrancar el cronómetro y medirlo, podríamos hacer todo eso. Mire, que es un laboratorio supremamente. Entonces, la constante es grande. Mira el comportamiento. El desplazamiento, hacia dónde ocurre. Te lo indica el vector verde, la flecha verde. Ese es el vector de desplazamiento. Bien, entonces fíjate, esa energía potencial, elástica, ¿dónde se ve influida? Hay otro que tengo por aquí que es... de un muchacho que anda en una bicicleta. Vamos a ver, espérate. Energía, aquí. No, ese no es. Vamos a poner todos los de... Voy a ver uno de biología aquí. Esto. Vamos a ver. Comida y ejercicio se llama. Con esto nos damos cuenta de la energía metabólica del cuerpo, de lo que es capaz de transformarse. Con esto tocaríamos un poquito más el tema de la clase anterior. Vamos a esperar a que carguen. Ahí está. Es un laboratorio prácticamente. En este laboratorio lo que mostramos es prácticamente cómo el ejercicio... ¿Qué será lo que pasa? Que no abre. Un momentico, déjame cerrarlo y abrirlo otra vez. Muy bien. Una dieta ideal. Ahí pueden ustedes analizar su situación con la familia, hombre, mujer, la edad, la buscas tú aquí. Tú la buscas. La altura, la estatura.
aquí está como que crear una dieta. Vamos a suponer que yo tengo 49 años, voy a hacerlo con el mío. 49, yo creo que aquí se puede, no se puede. Con la teclita, yo creo que sí se puede. 49, edad, 49 años. Altura, la altura mía sería en, a ver, 10 pulgadas. Bueno, tengo que buscar, a ver, 180 centímetros. Un pie equivale a 30,48. 30 pies, 48, sería 5 y 9. Sí, podemos dejarlo así. 5 pies y 8 pulgadas. 160 libras. Tengo 160 libras. Me pasé. Si le da adentro también, puedes hacerlo. Escribir 160 libras. Grasa corporal, no tengo idea. Aproximadamente debo tener 17,1. Miren el muñequito, me doy cuenta cómo sería yo la contextura. Ese sería el muñequito yo. Vamos a suponer. Desayunos, cenas saludables. Aquí escoges el plato que tú quieres, que tú consumes. Creo que lo puedes arrastrar. Mantequilla tanto. Huevos pericos. Este es el desayuno. Me dice, añada. Vieron que salió una flechita. Me va indicando a mí qué es lo que hago. Añade ejercicio a su rutina diaria. Por ejemplo, hago natación. Arrastro. Ahí. Y comienzo a la simulación. Si yo me pongo a nadar, mira la curva, el peso, ¿qué va pasando con las calorías quemadas? ¿Cómo? Ahorita que salgamos tenemos que volver a entrar. Ya la una, dos, ya se acabó la hora, ¿verdad? No, seguimos en la próxima. Se dan cuenta que va pasando, ¿verdad? Todos esos cambios. Voy disminuyendo peso porque estoy haciendo natación. Voy quemando calorías.